me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años, cuando vi al principio, vi a mis padres haciendo el amor, yo los vi. Y ellos después de que terminaron, me llamaron y ven, yo me acosté en el medio de ellos y me abrazaron. Y ya amaneció y mi padre me dice, vámonos, y me llevó al campo. Y era una belleza. ¿Por qué? Porque yo sabía que era el amor. Yo sabía que era el amor. ¿Pintas la infancia tuya? Entonces. Sí, bastante. Bastante metido. Por eso los colores. Yo cuando levantaba, yo me acuerdo que levantaba el huipil de mi madre y empezaba a mamar y eran llenos de colores y todo. Sí, me acuerdo, claro que sí. Sí, yo mamaba y me decía a mi madre, tienes 4 años y mamas todavía, ¿no? Y cómo, porque yo fui el último y decía, qué cabrón eres, ¿no? Eras el Sí, consentido. bastante. Ahora, no todos los pintores, hablando en términos generales, responden, es decir, su obra responde a lo que son en su persona, aunque muchos aleguen que son lo mismo. Pero, por ejemplo, yo veo que tú respondes en tu persona lo que es tu obra, es decir, tus excesos, porque tú eres excesivo en todo, empezando Sí. por la vida, claro, ¿no? Sí. El colorido de tu obra, la sensualidad, el erotismo, todas estas cosas grandes que hay que emprenderlas de esa manera para que te salgan grandes. Tú eres así, ¿no? Además, yo soy grande, ¿no? De otra cosa, ¿no? La pintura es más fácil. Porque pintar, agarras colores, así como me viste, eso es fácil. Eso, échale pigmento y échale lo que quieras. Cuadros en un mes, ¿no? Uno diario, así va. Porque es echar pintura. Echar pintura. Bueno, también, porque ya lo trae uno, ¿no? Mi padre y madre, los dos han muerto. Ya mis hermanos ya se casaron. ¿Cómo olvidarte, niña del alma? Que desde niños somos los dos, que desde niños somos los dos.